Bienvenidos a satoshifactory.com. En este vídeo nos gustaría mostrarte un punto de vista distinto acerca del dinero fiat tradicional, el cual usamos prácticamente a diario. Como sabrás, estamos viajando por Asia, estamos cambiando de países y vamos coleccionando mogollón de billetes distintos que al cruzar la frontera pierden totalmente su valor. En este vídeo hemos querido compartir una pequeña reflexión un poco diferente de los vídeos tradicionales que hacemos en el canal. Así que nada, te animo a que te dejes un buen like, te relajes y disfrutes de este vídeo. ¡Empezamos! Cuando cruzamos una frontera, en nuestro caso estábamos en Vietnam, actualmente llevamos unas 24 horas en Camboya más o menos, el dinero que llevábamos desde Vietnam, los dongs vietnamitas, no tienen prácticamente ningún valor cuando cruzamos esta frontera. Esto es lo que suele pasar con todas las monedas fiduciarias, que básicamente es papel que está imprimido, que hay alguien que le ha dado un valor, pero que no tiene valor más allá de su jurisdicción. Esto es algo que podemos solucionar perfectamente con Bitcoin, ya que únicamente en un dispositivo USB, incluso en nuestro teléfono inteligente o incluso más allá, memorizando simplemente unas palabras, podríamos cruzar cualquier tipo de frontera con la cantidad de valor y de esfuerzo que nosotros queramos, sin tener que dar ningún tipo de explicación a nadie, sin tener que declarar nada y únicamente siendo nosotros los responsables y soberanos de nuestro esfuerzo y de nuestro valor. Nosotros, en nuestro caso, llevamos también euros, por si acaso, ya que en nuestro caso somos de España, de Europa, y también llevamos dólares, ya que el dólar es la moneda hegemónica, la cual sí te aceptan prácticamente en todos los lugares del mundo, porque tiene valor prácticamente en todos los lados. Estas dos monedas son bastante buenas para poder viajar, pero el Bitcoin siempre va a ser una opción muchísimo mejor, porque cruces la frontera que cruces, va a tener siempre el mismo valor. Es cierto que hay mucha gente que todavía ni siquiera lo conoce, falta mucha adopción, falta mucho conocimiento sobre el tema, pero es cuestión de tiempo y de seguir difundiendo la palabra. Por otro lado, nosotros también estamos utilizando para viajar distintas tarjetas. Tenemos, por ejemplo, Verse, también tenemos la de N26, la de Binance, que nos encanta, sinceramente es muy, muy buena. También estamos usando Revolut, entre muchas otras que tenemos. En nuestro canal encontrarás diferentes opciones para aprender a utilizar todo este tipo de herramientas. De hecho, estamos preparando un nuevo tutorial en el cual te diremos cuáles son las 5 mejores tarjetas para poder viajar. Con ellas vas a poder sacar dinero en distintos cajeros de todo el mundo, también pagar todo tipo de bienes o servicios, y todo esto sin ningún tipo de comisión y de forma fácil y rápida. Además, puedes utilizarlas como una especie de cortafuegos desde tu banco, es decir, puedes utilizarlas como tarjetas de débito en las cuales únicamente vas a poder gastar lo que tengas de saldo. Podrás ir recargándolas y de esta forma hacer las compras de los productos, servicios o lo que sea que tú necesites de forma rápida y sencilla. Recuerda que en nuestra web satoshifactory.com, en la pestaña de gana dinero en internet, tienes múltiples opciones de este tipo muy interesantes que además tienen bonos de bienvenida. Así que nada, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido este vídeo diferente de reflexión acerca del dinero. Si es así, por favor, déjate un buen like, también házmelo saber abajo en la caja de comentarios, ya que me interesa saber muchísimo tu opinión para seguir creando este tipo de contenido. Recuerda que también tenemos el canal y grupo de Telegram abajo en la descripción del vídeo, en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory, y también tienes nuestro TikTok y nuestro Instagram de Satoshi Travel, en el cual vamos compartiendo experiencias de este viaje que estamos realizando a través de Asia. Así que nada, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.